Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Anabel y esta vez les traigo un video en el que les explico cómo hago yo los maquillajes en papel o en face chart. Este formato que les muestro en el video es parte de lo que es mi agenda que realicé para bloggers y youtubers, y este formato es totalmente gratuito. Los voy a dejar el link en la cajita de información para que los descarguen, y sin más que decir les dejo con el video. Y bueno, yo primero comienzo haciendo el contorno, y para esto pueden utilizar una brochita pequeña, o yo prefiero utilizar algodón porque voy aplicando poco a poco y me queda un poco más difuminado. Luego comienzo a aplicar las sombras, y para esto me gusta usar hisopos, y como les dije en un principio, voy aplicando poco a poco y difuminando el color. Si necesitan difuminarlo un poco más, pueden darle la vuelta al hisopo y seguir difuminando. Si tienen algún pequeño error, pueden utilizar uno de estos borradores chiquiticos que traen las portaminas, o un borrador que tenga una esquina pequeña. Y luego aquí sigo construyendo mi maquillaje. Les estoy dando este ejemplo, ustedes pueden hacer el que más les guste. Para las cejas, a mí en particular me gusta dibujarlas primero con un lápiz en color marrón o del color que vayas a dibujar las cejas, porque siento que tengo más precisión. También puedes hacerla con tu sombra de cejas si gustas. Lo importante es que no sea un producto en crema, porque si vas a colocarle algo encima se mancha. Luego me gusta también colorearle los ojos, y aquí es depende de tu gusto, puedes hacerlos verdes, azules, marrones, negros, como tú quieras. Para el delineado, como no puedo utilizar productos en crema porque se mancharía la hoja que está encima de esta, utilizo un lápiz negro. Luego voy con el rubor, y es el mismo proceso del contorno, lo aplico con el algodón y voy difuminando. Para aplicar el labial utilizo una pequeña brochita, y en este caso sí aplico el labial, que es porque no tengo de otra. Lo que hago es que después de aplicarlo coloco encima una servilleta o un poco de papel para quitar el exceso y que no se manche la hoja de adelante. Y en mi caso elegí este face chart porque tiene la particularidad que tienen para pintar las uñas y podemos personalizarlo mucho mejor. Y ya está terminado. Ahora lo que pueden hacer es colocarle aquí todos los productos que utilizaron y cómo van a nombrar este maquillaje. Recuerden que pueden hacer todos los looks que deseen. Y al final me gusta agregarle mi firma. Este face chart lo pueden descargar en mi página web. Totalmente gratuito la hoja, y pueden imprimir tantas como ustedes quieran.